Hola, buenas. Soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente de la European Bowie Society. Y hoy estamos hablando al respecto de una materia que es Gijón, que ya hemos visto en otras ocasiones, en otros de estos vídeos, que trata sobre la estrategia combativa, pero que sería el método de los soldados, metodologías aplicadas dentro de lo que serían las situaciones combativas, las situaciones de batalla tradicionales. Hoy vamos a aplicar una que se entiende dentro del contexto de lo que sería el Yari Token. Yari, la lanza contra una espada. Este Gijón del cual estamos hablando se llama de Eiri no Gijón. El primero Ei, que es el primero de los kanji, se leería de forma aislada como surugoi, que significa apuntado, afilado, algo que está puntiagudo, ¿no? El segundo Rin significa anillo, círculo, por tanto sería el anillo, el círculo, que es afilado, ¿no? Un anillo afilado, algo que está, una rueda afilada, sería al fin y al cabo el significado de este Gijón. Por tanto, Eiri no Gijón. Vamos a aplicar como si hubiera un círculo, es decir, como si el yari se manejara como un círculo en situaciones, podríamos decir, de floresta, de bosque, en los cuales vamos a aprisionar la katana realizando círculos para que ésta quede aprisionada en las ramas, en los troncos de la vegetación que puede estar a nuestro alrededor. Es decir, vamos a buscar precisamente ese objeto. Por eso veremos que en diferentes momentos de la situación vamos a intentar aprisionar la katana contra objetivos que pueden estar a nuestro alrededor, en la ambientología mismo del entorno, para así, de esa forma, nosotros conseguir una posición de ventaja que nos permita tener el espacio suficiente para nosotros con un arma más larga, que estaríamos en una situación en principio desventajosa en un terreno confinado, el vencer. De esta forma, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a poner en Shudan no Kamae, el enemigo se va a poner en In no Kamae, una posición atacante. Nosotros vamos a atacar primero con dos Chokutsuki, ataques directos, estocadas directas, buscando interceptar al enemigo. De esta forma, desde aquí, lo primero de ellos, un ataque, defiende el primero los ataques. Seguidamente, en esta oportunidad, realizamos el segundo ataque, que va a ser defendido, para pasar al lateral y buscar el primer aprisionamiento. En el caso que aquí hubiera una rama, ya habríamos conseguido la estrategia de aprisionar para luego estocar. No obstante, vamos a seguir la estrategia, haciendo que el otro pueda salir con una situación, o pretendiendo que él salga, y va a salir desde aquí, y yo desde aquí. Voy a defender un ataque de Kesagiri, de forma que aquí tengamos esta circunstancia. Desde aquí voy a realizar el movimiento buscando una oportunidad para aprisionar en algún punto. Imaginemos que aquí tenemos cerca nuestro un árbol, un tronco, algo de vegetación que nos permite generar el espacio suficiente para desde aquí, una vez soltemos, él no se pueda recomponer, yo girar como si fuera la rueda puntiaguda que estamos diciendo, y en este caso estocar, generando finalmente la situación ventajosa, la situación de trampa a la cual le hemos conducido al enemigo. Estamos como si fuéramos una rueda puntiaguda que en nuestra zona de eje principal son todo puntas, entonces él tiene que ir por los laterales, vamos a ir conduciéndolos a los laterales para que se le aprisione. En esa forma tendríamos aclarado lo que sería esta estrategia, esta metodología combativa aplicada al Yari Token como un método del soldado. Muchas gracias.